Hola chicos, bienvenidos a Buenos Aires. Este icónico obelisco se encuentra ubicado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, exactamente en el barrio San Nicolás. También te puedes tomar la típica foto con las letras de Buenos Aires, la bandera de este país y el obelisco de fondo. Mira, aquí están las letras de Buenos Aires, aquí se toma una buena foto. Allá atrás está el obelisco, la bandera de Argentina. Más las letras. Corrimos con suerte que no hay mucha cola, pero de aquí vamos a ir a ver la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, una catedral que queda también por esa zona. Entonces ahí le vamos a grabar a ver qué tal está eso por ahí, qué les parece. Esta es la decoración que tiene una de las estaciones aquí del metro de Buenos Aires. Está bien lindo. Es parecido al de Brasil. No, porque en Chile no. O sea, sí hay estaciones que sean así, pero son muy pocas. Que tienen por ambos lados carril. Para quien no conoce a mi hermano, él es mi hermano mayor, aunque parezca el menor. Y bueno. Estamos aquí visitándolo. En este momento estamos justo enfrente del Palacio de Tribunales. Es un sitio bastante histórico y sobre todo lo que estamos viendo en este momento son placas conmemorativas que hay en el suelo y que vamos a ver en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver estas placas conmemorativas que son en conmemoración de las personas y de los desaparecidos durante la dictadura. Fueron personas que fueron raptadas justo en el lugar donde está la placa o estudiaron o estuvieron presentes en el momento. Por lo menos acá tenemos unas placas que son de estudiantes que estudiaron acá en el Colegio Roca, que lo tenemos justo al lado, y ellos fueron secuestrados y asesinados por la dictadura. Y atrás también tenemos unas placas que conmemoran a personas que fueron asesinadas justo en ese lugar durante los años de dictadura. En 1976 se derrocó el gobierno de María Estela Martínez de Perón, imponiéndose una junta militar que produjo desapariciones, asesinatos, torturas hasta 1983. Sin embargo, no profundizaremos aquí y seguiremos hasta la hermosa catedral que queda justo al lado de la Plaza de Mayo. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires se encuentra ubicada en el barrio de San Nicolás, en la intersección de la calle San Martín y la avenida Rivadavia. Allí, además de su belleza, podrás visitar la capilla donde descansa el gran general José de San Martín y podrás continuar tu viaje viendo el primer banco de Argentina, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Si te recuerdas, los abuelitos, vinimos a ver la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, que la tenemos ahí atrás, también está el Banco Central, la Catedral y el Cabildo, que más adelante lo van a poder ver. Y ahora vamos a ver una pasada de lo que es el Centro Cultural de Kirchner y vamos a ir a Puerto Madero. Estamos aquí en una placita que queda aquí al Centro Cultural Kirchner y está cerca de la Casa Rosada que queda aquí. Pero aquí tengo a mi hermano, que como andamos en familia, qué mejor que mi hermano que le cuente la historia de toda esta zona, que es bastante histórica y cultural. Bueno, lo primero es que estamos en las inmediaciones de la Casa Rosada. Nos encontramos en un predio donde antiguamente pasaba todo esto, era río, todo lo que vemos acá era río. El río llegaba hasta la parte de atrás de la Casa Rosada, donde se encontraba la antigua aduana en los años de 1800. Estaba la aduana que funcionaba y los barcos llegaban acá a descargar la mercadería. Sí, la Casa Rosada, principalmente al principio de la historia, la Casa Rosada fue un fortín con cañones para defender lo que era el nuevo asentamiento español. Y después, con el pasar de los años, se fue modificando, con el pasar de los presidentes también se fue modificando, hasta
que se forma lo que hoy es. La Casa Rosada tiene su color característico, es porque la primera pintura que tuvo, era sangre bovina, sangre de res, mezclada con cal, y con eso pintaron las paredes y le dio ese color característico. Después nosotros en los alrededores tenemos el Centro Cultural Néstor Kirchner, que la verdad es una obra bastante linda, bastante educativa, consigues todo tipo de exposiciones de arte, hay muchísimas actividades para niños, a veces hay música en vivo, hay una linda terraza arriba. Y hacia el frente de nosotros tenemos entonces Puerto Madero, que se construyó muchísimo después. Puerto Madero realmente empezó a tomar auge a partir de los años 1990, fue que realmente se convirtió en esto que hoy es. Pero anteriormente Puerto Madero, después que la aduana fue eliminada y la construcción de la ciudad continuó, pues los restos y los escombros fueron tirados en el río y eso llevó a que el río retrocediera y se formó un nuevo puerto, que es el Puerto Madero, para recibir la mercadería y los barcos. Así estuvo funcionando con las grúas que quizás las pueden ver al fondo, esas grúas amarillas. Ahí estuvo funcionando hasta los años 1970 más o menos. Hasta los años 70 esas grúas funcionaban para descargar la mercadería de los barcos. Hoy en día ya los barcos mercantes no llegan acá a Puerto Madero, ya no se recibe acá, ya acá no queda ninguna aduana ni nada, ahora es todo turístico, van a haber restaurantes, bares, el Puente de la Mujer, lugares muy lindos que hay, y todo esto está en el mismo casco histórico, en el mismo centro de este lado de la ciudad. Continuando hacia abajo, pasando la Casa Rosada, en sentido, vamos a tener todo lo que es Avenida de Mayo, está la Plaza de Mayo, de las Abuelas de Mayo, tenemos después Café Tortoni, seguido después... ¿Por qué es tan famosa la Plaza de Mayo? O sea, ¿qué se hacía ahí? La Plaza de Mayo realmente se volvió famosa a partir de la dictadura. En los años de dictadura en la Argentina, la Plaza de Mayo fue donde las Abuelas de Mayo, pidiendo justicia o pidiendo saber el paradero de sus familiares desaparecidos, ya fueran sus hijos o generalmente nietos o mujeres, que hijas de esas señoras que estaban embarazadas y estaban a punto de dar a luz, que fueron desaparecidas, muchas señoras venían hasta acá, hasta la Casa Rosada, a preguntarle al presidente, a preguntarle al gobierno de ese entonces dónde estaban sus hijos. El gobierno les prohibió durante esa época a las Madres de Mayo y a las Abuelas de Plaza de Mayo, les prohibió pararse en la plaza, estar paradas constante en la plaza. Por ende, ellas tomaron la decisión de juntarse. Primero empezaron dos personas, tres y así hasta que se fueron formando. Y lo que hacían era darle vueltas a la plaza, caminaban en círculo constantemente para que cuando la policía llegara a tratar de decirles algo, ellas no estaban paradas en la plaza, estaban caminando y estaban circulando en la zona. Entonces, esa es una de las razones importantes por la cual la Plaza de Mayo tomó importancia. Otra de las razones es porque ante cualquier protesta, ante el recibimiento de un nuevo presidente, ante cualquier problema que hay, la gente viene directamente a protestar a la Casa Rosada, que realmente vendría siendo la representación de la Casa de Gobierno de Estado. Hermano, y me dijiste sobre la catedral también, que había una historia detrás de la catedral abajo. La catedral, claro, la catedral realmente lo que tiene, que primero la catedral es importante porque el actual Papa Francisco, ahí era donde él realizaba las misas, ¿ves? Donde él realmente daba la misa y fue donde fue conocido como párroco, como obispo, ahí estuvo él dando la misa y dando la feligresía. Luego, debajo de esta zona, debajo de toda la zona, lo que es debajo de la catedral, pasando la Casa Rosada, el Cabildo, todo, debajo de esta zona hay túneles. Túneles que se cree construyeron los monjes recoletos, que se cree que se construyeron cuando los primeros asentamientos que hubo, y esos túneles sirvieron en la ciudad para ayudar a escapar a las personas de la invasión de los ingleses, de muchas otras invasiones que siguieron después de la colonización. Y también hay historias cómicas porque esos túneles también conectan con un colegio de monjas, un colegio religioso, y los chicos resultaba que descubrieron los pasadizos de los túneles y se escapaban de clases y del convento, se escapaban por los túneles para salir afuera. Entonces los túneles estaban llenos de ratas.
Y como los túneles estaban llenos de ratas, aquí en Argentina, cuando tú te escapas de clases o te saltas alguna clase o te jubilas de clase, como le decimos nosotros los venezolanos, se le llama ratearse. Ratearse es cuando te escapas de clase o te jubilas de clase, se le llama ratearse, es porque esos chicos usaban los túneles llenos de ratas para escaparse de clase. No, es un dato importante. No se estaba jubilando, sino estaba rateando. Se rateaban. Mira, y aquí también, o sea, esta zona, igual aquí no se ve, pero está la zona del primer banco de también Buenos tenemos Aires, de la primera sede del Banco Nación, el primer banco de la Nación Argentina, está aquí, es una sede enorme. Realmente, cuando la Argentina era un país lleno de metal, lleno de oro, de riquezas y de minerales, realmente las riquezas de todo el país estaba concentrado ahí. La gente más importante, obviamente los ricos más importantes de la época y todo, tenían su fortuna ahí. Hoy en realidad solo funciona como una sede de un banco común, como cualquier otro banco, pero tiene una estructura monumental muy linda de principios del siglo XX. Vamos a ir caminando para el Centro Cultural Kirchner, pero quería contarle que mi hermano tiene 8 años aquí o más. 9 años estoy cumpliendo este año recién. Entonces, obviamente sabe toda la historia de Argentina, conoce todo. Y, o sea, nosotros queremos que él sea guía turístico porque, como pueden ver, sabe mucho de la historia de Argentina, está enamorado de la ciudad y no es para menos, la ciudad es hermosa. Así que si quieren que mi hermano sea guía turístico, lo dejan aquí. Argentina es un país súper lindo y el argentino es una persona súper agradable que te recibe con los brazos abiertos. Siempre está dispuesto a conocer nuevas culturas, le gusta abordar al extranjero y a conocer su cultura y a que el extranjero conozca la cultura del argentino. Le gusta muchísimo mostrarlo. Argentina es un país hermoso para visitar, indiferentemente la época del año, haga calor o agua fría, es un país hermoso. Y se lo dice a alguien que tiene 9 años aquí. Ojalá que no se escuche la música abajo aquí. Abajo hay como un centro de conciertos, los conciertos que se hicieron aquí. Esto anteriormente era un correo, el correo de principal de aquí de Buenos Aires. Y bueno, después se agarró, como estaba abandonado, y se tomó como un centro cultural que quedó bien, bien bonito. Y estas son cosas que son positivas, que son de verdad eficientes, de pasar de un lugar abandonado a un lugar bonito, agradable para todos los turistas y todos los argentinos. Y me parece cool, es súper bonito. Y de verdad, miren lo grande que es, lo bonito. Vale la pena completamente venir. Además que con el calor que está haciendo ahorita en Buenos Aires, el aire aquí tiene aire acondicionado y es bastante fresco, así que se agradece mucho para refrescarse un poco. Esta zona aquí se llama el Salón de los Escudos y, como pueden ver, obviamente está los escudos, son muy bonitos todos, que son de todas las provincias de Argentina. Miren el contraste entre la modernidad y lo antiguo que son estos ascensores. Obviamente no se pueden usar, pero son como los ascensores del Titanic. Y estos sí son los ascensores modernos, obviamente. En estos probablemente no te caigas. Aquí vemos a la señora Eva Perón y vamos a entrar a la sala. Aquí se trata de recrear cómo era en ese entonces la oficina de la señora Eva Perón. Y todos estos objetos están restaurados. Ya salimos del centro cultural. Es bastante bonito, está súper bonito. Las visitas guiadas son a las 4. Nosotros ahorita son como las 3 y media. Y no nos quisimos quedar porque queremos visitar otras cosas. Pero está súper bonito, de verdad. Y sirve bastante para el calor que está haciendo. Por lo menos nosotros entramos al baño, nos echamos un poco de agua en la cara y todo, y bueno, salimos de nuevo a luchar contra este calor para seguir visitando la ciudad.
Miren, chicos, esto que está aquí es Puerto Madero. Vean aquí. No, en Puerto Madero, esto es un buque como museo, donde Maranel se está tomando la foto. Y estoy con mi hermano aquí, que les va a explicar qué es lo que son, lo que ahora son estas oficinas que ven aquí. Bueno, estamos acá en Puerto Madero. Lo que tenemos en la parte de atrás son unos edificios que antiguamente, hasta los años 70, funcionaban como almacenes, ¿ves? Como graneros y almacenes. Acá llegaban los barcos. Vemos las grúas que tenemos de este lado. Las grúas obviamente desembarcaban la mercadería, desembarcaban los containers que traían los barcos y se almacenaban en estos edificios que estaban aquí. Después que Puerto Madero dejó de funcionar como puerto comercial, pues estos edificios quedaron abandonados hasta la década de los 90. Y a partir de la década de los 90, las inmobiliarias empezaron a comprar estos edificios y los empezaron a convertir en oficinas, en departamentos, y ahora toda la parte de abajo también se convirtieron en restaurantes, en zona de diversión nocturna, en bares y en diferentes sitios, y ahora se volvió una zona turística súper comercial y súper bonita, pero ya no funciona el comercio marítimo desde acá, la aduana ya no está acá. Pero actualmente estos edificios ya solo son de vivienda, edificios de oficina y edificios abajo, en la parte de abajo, todo comercio para restaurantes y bares y todo eso. Bien, chicos, estamos en el buque escuela de Uruguay, de 150 años, imagínense. Miren el estado de conservación que tiene este buque para tener 150 años. Está súper bien porque cuesta 200 pesos apenas. No hace tanto calor. Yo pensé que haría un poquito más de calor, pero no hace tanto. O sea, 200 pesos por persona para conocerlo. Está súper bien. Recuerda cuando nosotros íbamos a Margarita de jóvenes, nos montábamos en el buque insignia de Simón Bolívar. Y siempre íbamos, como cada cierto tiempo, nos gustaba ir a verlo. El timón, bueno, esto es como una representación del timón porque me imagino que es el original. Pero este es como para que la gente se tome una foto ahí y ve qué bonito. Mire, esta es la historia de la corbeta, que va desde 1874 hasta 1967, que pasó de ir arriba al Río de la Plata, ser la escuela naval militar, y tiene como todo su recorrido, hasta la declaración de Monumento Histórico Nacional. Estamos ahorita en la prueba del barco, y vean qué vista tan linda, me voy a echar un poquito para que la vean. Miren eso, qué bonito está esto. Aquí se ve todo lo que era antes el puerto, que ahora son unas oficinas, restaurantes, donde van las velas. Este es todo el barco. Y de la corbeta argentina Uruguay pasamos al Teatro Colón, considerado uno de los mejores teatros del mundo. Chicos, estamos acá en el Teatro Colón, ya completamos por la entrada, aproximadamente cuatro por el extranjero. En esta oportunidad no vamos a entrar, solo vamos a ver la estructura, que está muy bonito, y hay unas cafeterías adentro que también pueden tomarse un cafecito, estar ahí un ratito. Pero por la visita guía esta vez vamos a pasar porque vamos a hacer otras actividades. Venimos para acá, para una zona cerca del cementerio de Recoleta, aquí en Buenos Aires, que hay barcitos para tomar o comer algo, y eso es lo que andamos buscando. Entonces nosotros nos despedimos, es el final de este video, esperemos que estén bien y que visiten Buenos Aires pronto. Chao. Chao.